Espero que te encuentres bien. Si sos nuevo en este canal, te quiero dar la bienvenida. Y si ya estás suscripto, nos volvemos a encontrar. Como vieron en el título del video, vamos a hacer el video de cómo medir tela, tanto sea para sillas, sillones, sillas comunes, sillas asiento y respaldo. Esto es muy importante al momento de comprar tela o al momento de que ustedes quieran aplicar todo lo que están viendo en todos los videos anteriores, tanto sea tapizar de sillas, sillones, silla de oficina. Entonces, quiero que entiendan bien, así ustedes lo pueden entender. Cualquier cosa lo dejan en los comentarios. Y vamos a empezar primeramente por lo básico. Bueno, lo que vamos a ver con el fibrón negro va a ser como si fuera la tela. Esta es la tela. Bueno, espero que se entienda, es un poquito más recto. Pero, para que se den una idea. Sabemos que la tela, la tela para la tapicería, de ancho, o sea, el ancho de la tela es 1,40 m. Bien. Sabemos que el ancho de la tela es 1,40 m. Y el largo es todo lo que ustedes quieran. Puede ser 10 metros, 15 metros o algo más chico, 1,30 m, 40 cm. Ese es el largo, pero el ancho siempre va a ser 1,40 m. Eso no cambia nunca. Puede ser solamente que sean telas para funda, que sean el Tussor o el Panamá, entre otras telas que se utilizan para funda, que el ancho es, en vez de ser 1,40 m, es doble ancho, o sea, quiere decir que es 2,80 m. Si ustedes piden, no sé, 30 centímetros, obviamente va a tener 30 centímetros de largo, pero el ancho va a ser 2,80 m. En este caso, que es solamente para tapizar y la parte de tapicería, el ancho siempre va a ser 1,40 m. Más o menos como yo lo aprendí a calcular la tela, es de mi punto de vista, de mi experiencia. Luego, como el Tetris, vamos a ver que para hacer un sillón se utiliza diferentes medidas o diferentes partes de tela. Puede ser cuadrado, rectángulo, circular. Entonces nosotros vamos dibujando acá como para saber cuánta tela vamos a utilizar. Yo calculo que de la forma que voy a explicar van a entender y van a saber discernir para aplicarlos en los muebles que tienen ustedes. ¿Se entiende? Ahora tenemos el ejemplo del puff. Este puff es 40x40, pero se mide de esta manera. Del borde del vivo, bueno, en este caso en el vivo está el borde de la madera, entonces de ese borde dejan 5 centímetros más hasta el otro borde, que en el otro borde del vivo le dejamos también otros 5 centímetros y en total da 65. Como es cuadrado, sabemos que del otro lado también va a dar 65 centímetros. Entonces decimos que la parte de la base es de 65 por 65 centímetros. De la parte lateral del puff vemos que es toda una faja completa. Entonces va a ver, acá hay dos opciones: o gastan material de más para hacer una faja completa y le vas a sobrar mucho más tela, o la parte de la faja, como son de cuatro lados, hacen dos cortes de sería un corte de dos caras y el otro corte de las otras dos caras, después hace la unión con la costura y le queda la faja completa. Vamos a hacer la segunda opción, que es dos cortes de la faja. Tenemos 80 y si le agregamos 5 y 5 vamos a tener 90. Entonces decimos que la parte lateral es de 90 centímetros por, tiene 35, lo dejamos 40. 90 centímetros por 40 centímetros. En la parte de arriba del puff tenemos 0,65 por 0,65. Bien, esta es la parte de arriba. Y en la parte de los laterales son dos partes: parte 1 y parte 2. Era 0,40 por 0,90. Y vamos a ir ahora a la parte de la tela, de cómo debemos marcar. Bien, tenemos dos fajas de 0,90, 0,40, 0,40 y tenemos la parte de arriba que es 0,65.
por 0,65. Esto nos da un total de... La suma de esto es 1 metro con 45 centímetros. Ustedes van a necesitar 1 metro 45 para hacer este puzzle.